Ahora la va teniendo finalmente el número 7, Federico Martínez. Martínez que avanza a primera, segunda velocidad. Buen pase para Zavala. Zavala que viene con el centro, la bajo dentro del área. Martínez 7 con Pereiro. El remate de Montiel. ¡Golazo! 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 ¡De Nacional, Marcos Montiel! Una combinación tricolor que parecía como que se jugara en la playa de Guanabara. El centro que vino por parte de Zavala. Cochete, pechito y ombligo. Nunca cayó al piso la pelota hasta que Montiel la calzó de sobrepique. Y allí fue contra el poste derecho de Correa con un tremendo zapatazo de afuera del área. 39 minutos de la primera parte de Strava. Un partido difícil el bolso. ¿Qué pasa? Ganar 1-0 River. Y la jugada fue prácticamente que sin tocar el piso. Después que metieron el centro, primero Pereiro, después Fagundes, y a dónde quedaba la pelota. Nadie la bajaba, a nadie le quedaba para poder rematar. Y le quedó a un jugador que es uno de esos que juega de 8, no solamente de 5. Marcos Montiel, que sacó un latigazo apretando la pelota para que fuera hacia abajo y se metiera contra el palo. Se metiera impidiendo que Correa pudiera quedarse, por lo menos intentar tocarla. Gana Nacional 1-0 en el parque sobre el final. Destraba un partido que estaba parejo, que estaba lindo, y ahora lo gana el tricolor. Seguinos en las redes @futbolclubuy. Exactamente, aquí la viene teniendo otra vez el equipo de Nacional por parte de Martínez. Martínez que viene para Zavala, puede rematarla fuera. ¡Tiro! ¡Gol! Diego Zavala, Federico Martínez otra vez, protagonista preponderante en la construcción de la ofensiva tricolor. El pase que cruzó las líneas de la tribuna de enfrente hacia la Delgado, contra la zona de la media luna, se encontraba Diego Zavala, que tuvo tiempo para acomodarla y rematar de pierna derecha, cruzarla al poste diestro del guardameta Correa, y en 7 minutos 30 segundos del complemento amplía Nacional el bolso 2, River 0. Diego Zavala tras la habilitación de Martínez por el segundo tricolor. Nadie lo va a decir, pocos lo van a marcar, pero qué bien que estuvo el jugador Pereiro. ¿Saben por qué? Porque él podía haber sido egoísta y podía haber agarrado esa pelota, pero tuvo ojos para mirar por el retrovisor y ver que aparecía Zavala, y la dejó pasar y desacomodó a todo River que pensaba que era de él. Y ahí le quedó a Zavala, con tiempo, con espacio, para tomar la decisión justa y mandarla contra el palo más lejano de Correa. Gana Nacional por 2-0, por obra y gracia de Martínez y la inteligencia y el ser buen compañero de Pereiro. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Tricolor. Y ahora la va teniendo otra vez River Plate, va la Vega que va jugándola para Pablo López, tranca López, Polenta, corta la pelota, Diego Polenta que le mete un manotazo, allá el jugador de River Plate se está quejando finalmente, va saliendo del fondo otra vez el conjunto de Nacional por Morales, Morales que viene para Zavala, protesta la gente de River Plate, aquí está Zavala mandando este largo pase para que por la tribuna de enfrente lo baje Camilo Cándido, y ahora es Nacional que va por parte de Cándido, 3 contra 4, Camilo Cándido que le puede pegar, le va a terminar rematando, ¡oh, golazo! ¡Golazo! De Nacional, Camilo Cándido, cuando todo River le va a protestar al árbitro del partido, Leodán González, por la incidencia de Polenta. Poco le importa Cándido, que recibió la pelota, la trasladó aproximadamente 20 metros por la tira. García tuvo tiempo, tuvo espacio, nadie salió a presionarlo para que rematara de pierna zurda y terminara colocándola en el tornillo, como dirían los viejos relatores, en la intersección del travesaño y del poste derecho. Y por ahora, si el VAR no dice nada contrario, cuando estamos en 43 minutos del complemento, Nacional 3, River 0, Camilo Cándido, no sé si lo va a validar el VAR o no, pero fue un pedazo de gol del 6. Le metieron un pase bárbaro a Camilo, que corría abierto por el sector de la Delgado, y allí apareció, de la García, perdón, y por allí apareció, frenó la pelota, la Paola acomodó, empezó a correr, y como no tenía línea de pase, como no aparecía ningún compañero, remató. No remató, sacó un balinazo que en el tornillo, como dijo Díaz, se metió para hacer el tercero de Nacional. Gana el bolso por 3-0.
Qué manera de preparar el clásico, papá. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Señoras y